Hola, 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 ante todo un saludo y vamos a empezar el juego de Imperium 3, una gran batalla en estrategia, nos vamos a estrategia, jugador el rojo soy yo y el amarillo el impredecible, bueno, y vamos a empezar, vamos a echar esto por aquí y empezamos, a ver cómo nos sale, ten en cuenta que un plano hay dos... varios ejércitos y automáticamente hay que conquistar el plano completo. Aquí tenemos nuestro cuartel. Nos vamos al plano y ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. En la parte de la esquina de abajo de la izquierda. Este es el poblado, le decimos que sí. Esto lo vamos a llevar para allá. Para acá arriba. Y vamos a decirle que, bueno, más población, necesito población, toda la población que haga falta. Y que prácticamente le decimos aquí que necesitamos, pues, ¿esto qué era? Celebración Festival de Baco, ni idea. Bueno, de todas formas hay que celebrar, siempre hay que celebrar. Y vamos a mirar. Este número 1, reclutamiento rápido de guerrero, claro, vamos a invertir 500 monedas de oro. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a invertir? Pues no tengo ni idea. A ver lo que tenemos por aquí. Juego de circo, 2000 monedas de oro, claro, vamos a invertir 2000 monedas de oro. Y esto, pues, vamos a ver, producir armadura de... pretoriano, hecho, mira, forjar herradura, siempre los caballos, los animales hay que invertir. Vamos a poner aquí para los animales. Y esto es el tema de tema así. Energía alta de Júpiter. Bueno, aquí un religioso. Mira, vamos a invertir también en los religiosos. Aquí pues nada, hasta llegar hasta las 1000 monedas de oro, el reclutamiento rápido de guerrero en el número 2, nada. Y bueno, yo creo que automáticamente aquí es para invertir. Una vez completada la inversión, devuelve 6000 unidades de oro. Es decir, por 4000, 6000 nos devuelve, es decir, que son 2000 nos da. Por 4 nos dan 2 más. Invertimos 4 y nos dan 2. Son las 6000 unidades de oro. Pero bueno, está bien. Esto es para el tema de los caballos. Importar caballos. Perfecto. Aquí el tema del circo. Perfecto. Y vamos a un guerrero. Equipar. Nos va a costar este trabajador con caballo, 140 monedas de oro. Venga, ya lo tenemos ahí. Vámonos al plano y a ver dónde podemos ir a llevar a este guerrero. Lo vamos a llevar hasta esta población que está aquí. Y que vaya, pues. Y vamos a construir otro guerrero por aquí. Y vamos a decirle también. Bueno, aquí ya tenemos para que veáis. Ahora saldrán todos para atacarle al pobre. Mira, 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 mira. Todo el mundo a atacarle. Venga. Ahí está. El pobre va solo. No lo estoy viendo que va solo. Dejarlo en paz. Mira, mira, mira cómo salen todos. Mira, mira, mira. Toma, 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 castañazo. Menos mal que va a caballo y sale corriendo. Si no fuera caballo se lo cargaría en 2 segundos. Pero bueno, aquí tenemos el poblado, que ya lo tenemos aquí, perfecto. Este poblado ya es nuestro. Y le decimos que, bueno, que mande para allá la población que estime oportuno. Nosotros seguimos así. Y vamos a decirle aquí a otro guerrero que vaya al otro poblado para que se, bueno, que lo conquiste. Y mira, para allá va. Venga, vamos, tú puedes, lo mismo que tu compañero. Vamos a seguirlo. Mira, aquí hay una mina o hay un...
Fijaros cómo sale estos guerreros. Mira, 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 mira. No vea. Menos mal que la ha esquivado, ¿eh? No vea cómo la ha esquivado. Y ahí pues está pasando por ahí por los árboles. Y bueno, lo que estoy viendo, menos mal que va a caballo y va bastante, bastante ligero. Bastante, bastante ligero para no tropezarse con esta gente. Y bueno, ya llegará pronto a su destino. Mira, aquí está el poblado. En el momento que llegue se pondrá en rojo. Ahí está, ya está en rojo. Perfecto. Y nosotros le decimos que está, pues nada, para acá. Que manden suministro y que manden lo que estime oportuno. Aquí pues nada, vamos a... Aquí tenemos 1000, lo pasamos al reclutamiento rápido de guerrero en el número 2. Yo creo que irá mucho más ligero el tema de reclutamiento, etcétera. Y creo que no sé si había tres partes, el 1, el 2 y el 3. De todas formas, eso lo veremos ahora y a ver lo que nos pide. Pues sí, hay tres partes y en este caso nos pide 2000 monedas de oro que no tenemos en la parte de arriba superior, en la parte de la izquierda, no tenemos. Así que nada, nos tenemos que conformar con lo que hay. El tema de los caballos, importar caballos, pues todos los nuevos equipos serán de nivel 10. Venga, vamos a ponerlo también. Estamos invirtiendo mucho, la verdad es que nos quedamos apenas sin moneda, pero lo que vamos es generando capacitación de para nuestros soldados, para nuestros guerreros, equipamiento, etcétera, etcétera. Porque para qué vamos a construir yo qué sé, 2000 soldados cuando no hay espada, pues prácticamente se lo van a cargar en 2 segundos. Pero si le damos equipamiento, le damos espada, escudo, le damos armadura, le damos una serie de cosas, automáticamente tendremos un ejército bastante para atacar todo lo que queramos y mucho más. Así como herramienta para el trabajo. Y bueno, continuamos por aquí. A ver. Nivel 3, 2000 de oro. Vamos a construir otro trabajador. Fijaros cómo va más ligero, porque ya le hemos dado, pues, y seguro que iría mucho más ligero. Entonces le decimos que aquí lo vamos a mandar para el tema de, a ver dónde está, dónde va. Ah, mira, por aquí lo llevamos a este guerrero que va mucho más ligero, como estáis viendo. No vea, esta gente lleva una espada pero grande, ¿eh? Hay que tener 7 ojos con ellos. Mirar, mirar, mirar. Ahí se escuchaba un cochinillo. Un jabalí seguro. De todas formas, aquí tenemos pues... No vea, huesos por aquí. Fijaros que aquí hay un lugar, una cueva, y que bueno, estos lugares, pues la verdad es que son lugares santos que con un guerrero especial puede llegar hasta muchos lugares. Nosotros, mirad, ya estamos en el poblado, en este poblado, y le decimos que sí, que mande toda la equipación que quiera y demás, que estamos disponibles. Y vamos a mandar a otro guerrero también. Fijaros cómo va mucho más ligero. Mira, ya tenemos aquí el guerrero a caballo. Y le decimos que lo vamos a enviar hasta este lugar. A ver dónde va. Mira, por ahí va. Por ahí va. Así que esperemos. Aquí nos saldrán los guerreros. Aquí nos encontraremos muchos que saldrán. Ahí está, mira, mira cómo salen. Salen, pero espada. Mira, atacándole, venga. Se aprovecháis que solamente va uno. Si fuera más, pues otro gallo cantaría.
Pero tranquilizaros que cuando ya tenga yo mi propio ejército, os vamos a dar la del pulpo y más. Mire, 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 mire todos los que salen por ahí. Venga, toma, venga. Aprovecharos que solamente hay uno. No vea, no vea, no vea. Y esta gente también le van a atacar. Mire, mire cómo salen todos. Increíble. Increíble. Pero bueno, así son las cosas. Cuando va uno solo y hay mucho, un grupito de... son muy valientes. Pero cuando van solos uno a uno, ya no son tan valientes. Mira por dónde. Ya se cagan con las patas abajo. Pero bueno, como estoy viendo este plano, mira, aquí tenemos ya el poblado, que ya es nuestro. Y le vamos a decir que este plano, pues nada, a mandar productos para acá. Y que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Lo vamos a pasar a nivel 3, ya del tirón. Aquí vamos a mirar a ver si podemos, ya disponible. 1000 de oro, perfecto. Vamos a decir que es reclutamiento básico, perfecto. Vamos a crear un ejército de profesionales, no de voluntarios y cosillas que bueno, sino de profesionales que cobren buenos dineros y que sean su profesión, como los espartanos, que eran profesionales guerreros. Y que bueno, y prácticamente, y aquí nos dice que bueno, reclutamiento rápido. Ya lo tenemos, perfecto. Y aquí nos pide de que para reclutar avanzada tenemos que tener 2000 de oro. ¿Qué hacemos? Aquí nos dice que gremio de Liberati. Bueno, Liberati. Pues yo qué sé. Y establecer academia militar. Son 3000 de oro. No tengo nada. Son 1300, 1400 monedas de oro. Así que nada. Lo que sí vamos a intentar, pues 2400 de jabalina, es decir, de lanza para lanzar, o bien de ballesta, producir arquero, ballesta, yo creo que sí, los arqueros, y vamos a producir también, intentar de las ballestas. De la jabalina, vamos a intentar que sea algo más y prácticamente. Y vamos a crear ya un mini ejército para hacer una avanzadilla y vaya pues bordeando todos los caminos. E iremos pues, vamos a intentar crear varios ejércitos, varios grupos de soldados dirigidos por mandos. Que vaya en tipo abanico y que vaya y uno detrás para que, dependiendo si falta persona o lo que sea, vaya ayudando unos a otros. Así que vamos a 3000 nada, de jabalina 400, venga, perfecto. Vamos a sacar este y vamos a ir a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a intentar sacar un grupo de a caballo para intentar hacer una avanzadilla, intentar conquistar algunos cuarteles que hay por la zona. Que yo creo que ya tenemos pues 10 y vamos a mirar. Mira, aquí tenemos uno que es de Fortín de Oro. Bien, pues este Fortín de Oro lo vamos a conquistar. Y la forma de conquistarlo es sacar a este grupito. Y vamos a crear. Vamos a ver. Son 5, perfecto. Y vamos a crear aquí. Me Venga, batiré. este grupito, perfecto. Ay, 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 que me están atacando, que me están atacando, que me están atacando. Mierda,
Me han atacado. Oh. No me dejan construir. Pues a ver si de qué forma lo construyo. Listo. Venga, para... vámonos. Vamos a conseguir. Otra vez vienen para acá. Otra vez viene otro. A ver si se lo... Nada, que no me dejan. Que no me dejan, que no me dejan. Que no me dejan. No me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. No me dejan. A ver si se lo cargan. Vamos a ver. Y este... Este... Perfecto, se lo han cargado. Pero no vea el daño que le ha hecho, ¿eh? El daño que le ha hecho. Vamos a crear un grupo de arqueros. A ver si puedo conseguir... A ver si puedo conseguir... Que... Y debería sacar también un jefe, un héroe, pero me sale 600 monedas de oro. Vamos a ver si me deja y automáticamente ya verá cómo lo consigo. Un jefe, 600 monedas de oro, 572. 600, venga, perfecto, ya lo tengo. Vamos a crear un héroe para llevar este grupo de 27 personas para que, bueno, vamos a ver, saldrá de aquí. Mira, ahora va a salir, ahí está, va para adentro. Bien, perfecto. Y aquí lo vamos a sacar todo el grupo. Y le vamos a decir, oye, mira, esta es la primera presentación entre ustedes y el nuevo jefe. Así que os voy a marcar todo y le voy a decir a ustedes que este es vuestro jefe. Así que hacerle caso en todo lo que os diga. Perfecto. A formar. Y vamos a... Soy el elegido de Roma. ¿Estáis todos preparados? Vea, perfecto, estáis ya todos formados y vamos a atacar a este grupito. Ya tenemos una torre. Y vamos a crear un sacerdote para que le... Bueno, le eche un cable. Venga, vamos a mirar. No temo a la muerte. Ahí está. Ahí está. ¡Arqueros preparados! Vamos a ir poniéndolo ahí. Ahí tenemos un grupito. Vamos a intentar... Mira, ya se acerca uno. Perfecto. Siempre con una distancia de separación de disparo. Distancia de separación de disparo. Y nada. Ahí pues nada. Nuestro objetivo es muy, muy, muy claro. Nuestro objetivo muy, muy claro. Vamos a acercarnos una mejilla más. Dadme un blanco. Ahí está. Ahí está. Siempre distancia de separación y tenemos aquí a nuestro arquero de torre
que está echando un cable. Utilizad siempre la lógica. La lógica, siempre la lógica, y ya verá cómo conseguiréis vuestro objetivo. Pues bien, ya el castillo es nuestro. Este castillo que está aquí ya es nuestro, es de la esquina. Retiramos al ejército. Este ejército ha cumplido su objetivo. Lo volvemos a meter allí. Esto de caballería lo sacamos. La verdad es que hemos perdido a creo que eran a 5 de caballería. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Aquí vamos a crear 1000 de oro. Vamos a sacar un de estos. Lo vamos a enviar aquí para que sea 2000 y vayan creando. Pues, y aquí tenemos aquí vamos a sacar vamos a ver, yo creo que sí, vamos a ver si llegamos a los 4000. Podemos ahora mismo, lo podemos crear y vamos a ir creando, pues nada, todo lo que sea, y construyendo en beneficio a nuestra gente. Fijaros que tenemos 4 poblados donde nos están facilitando alimentación, 4 no, 5 poblados más uno de oro que ya nos está construyendo un fortín de oro. En el momento que llegamos a los 2000 va generando pues cantidades de oro, donde le vamos a decir que nada, que bueno, que todo lo que sobre que vaya directamente al fortín principal. Vamos a, y aquí pues tenemos, vamos a ver, nos quedaba los de las jabalinas, eran 2000 de moneda, nos faltaba lo de producción de armadura pretoriano, que son 4000, hay que tener mucho ojo, y nos falta, bueno, pues los sacerdotes que prácticamente tenemos aquí, que vamos a intentar de alguna forma, bueno, vamos a intentar de alguna forma traer nuestro por aquí, ahí, perfecto, y para que ustedes vean un poquito el cómo está la cosa. Vamos a sacar todo el equipo aquí, el sacerdote, los de caballería, los arqueros, el jefe, todo. Lo vamos a volver y le vamos a decir que este es el jefe. Agradará a los dioses. Claro que agradará a los dioses, si es que ya prácticamente... ¡Listo para la batalla! Y vamos a intentar de alguna forma... creo que había aquí otro cuartel que no me gustaba nada. Creo que era por aquí. Mira, aquí está. Y vamos a ponerlo aquí. Venga. A ver si tenemos suerte. Aquí. La verdad es que... Vamos a ver hasta qué punto, porque... solamente arqueros y caballos, pues no... No tiene mucha... no sé. Voy a intentar sacar esto y crear una torre aquí. Ahí va, una torre, y que vayan atacando a esta gente. Vamos a ver. Vamos a ver si va bien o no. Siempre a distancia. Como estáis viendo ahora. Intentar conquistar de alguna forma esta zona. Vamos a hacer otra cosilla, vamos a acercar los arqueros una mejilla más,
para que tenga posibilidad, o bien atacamos ya de tirón. Ay, que se me viene todo el mundo aquí. Que se me viene todo el mundo, que se me viene, que se me viene. Que se me viene. Ay, 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 lo que se puede liar. Pues no vea, vamos a intentar pues crear un grupo. De... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a intentar. Ahí está, vamos a ver. Pues creo que sí, lo he conseguido. No me lo puedo creer. Con este grupo de personas, de soldados, hemos conseguido. Lo único que nos han quitado es a uno. Bueno, volvemos a formar. Y le decimos que sí, que a formar todo el equipo. Y vamos a... Bueno, vamos a este lugar. Ha sido una planada. Venga, formar y la avanzadilla. Tenemos ahí la avanzadilla. Queda ya desde ya, le vamos a decir que vamos a construir aquí para que vayan saliendo ya todos los... Como estáis viendo, pues... Vamos a intentar atacarle a los que tiene armadura. Y la verdad es que está en un punto bastante bueno, porque ten en cuenta que es una esquinita y que prácticamente pues está bastante bien. Vamos atacándole mientras que lo... Ahí lo que estoy viendo es... los que no lleva armadura son los que lanza una especie de onda. Y la verdad es que tiene mucha guasa, porque se aleja. Los que tienen las lanzas se acercan, se lían a lanzar. Y los que están detrás, que son los chiquitillos, que parece de que no son peligrosos, son los que le pegan cada piedrazo que no vea. Y cae mucha gente, cae mucha gente. Así que nada, muchas veces los que parecen que no son peligrosos son más peligrosos que los que supuestamente lo son. Uy, 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 uy. Uy, que ahí tengo yo. Ay, 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 ay. Aquí. Mire, mire cómo lanza las piedras. Mire, mire cómo lanza las piedras. Parece que no, pero la verdad es que... Lanza las piedras de una forma que no vea. No vea, no vea, no vea, Que se está cargando el ejército. Voy a construir unos lanceros. Mira, aquí ya tengo los lanceros. Vámonos a donde está el jefe. Lo vamos a mandar hacia allá. Mira, para allá va. 14 personas que he creado de lanceros para de jabalina, de para que vaya de apoyo. Y ahí tenemos pues... Y tenemos aquí a uno. Que ahora ya cuando tenga los de las jabalinas le vamos a atacar, pero de lleno.
Ahora se vaya a enterar. Listo, ¿y ustedes? ¿Hay alguno por ahí? Mira, este. Desde ya atacando. Atacando. Y sin retirada ni rendición, a por todas. Ahí va. Este. ¿Qué se piensa? ¿Que se va a librar? Pues no. Dale caña. Y en el momento de que terminemos con el otro, mira, ya tenemos este fortín, que este fortín es de adiestramiento, así que también lo he hecho. Siempre hay que utilizar estrategia, siempre estrategia, porque si no hay estrategia, automáticamente vamos con este y le vamos a decir que continuamos siendo un equipo. Y tenemos uno de alimento, bueno, también nos puede servir. ¿Y dónde nos vamos? Pues no lo sé. Mira, aquí. Vamos a atacar a la parte de caballería que hay por aquí. Uno de caballería. La parte de caballería. Esto es el Imperio en 3. La verdad es que ahora va a salir un chorro de gente por aquí a caballo. Un chorro de gente a caballo que ya verá la que se va a liar. Espera, no dispara todavía. Que quiero ver lo que hay. Vamos a mirar lo que tenemos aquí. Mira, pues esto va funcionando. Tenemos bastantes monedas de oro. Vamos a crear riqueza. Y vamos a dejar que sí, que sí. Que mientras que tengamos reclutamiento avanzado también. Y que vamos a decirle que nos quedaba la lanza también. Vamos a crear de esto de lanza y vamos a decirle que sí, que el ritual de las plagas, el sacerdote se entrega en sacrificio para generar una nube venenosa que daña tanto al enemigo como a los aliados. Cuidado. Lo suyo sería que el monje este se acerque y automáticamente cree la plaga. ¿Por qué? Porque se sacrifica. Pero que el ejército no vaya con ellos. Es decir, que los nuestros no vayan con él. Como vaya con él, automáticamente van a caer, seguro sí o sí. Así que tened mucho cuidado. Aquí nos dice que el ritual de la ira de Júpiter. Los sacerdotes entregan sacrificio para generar un rayo sobre las unidades elegidas. Esto automáticamente elige a un grupo y automáticamente le caen los rayos. A nosotros, supuestamente, por lo que dice ahí, no nos caería. Aunque yo no me fiaría. Así que el sacerdote que se acerque y que lance los rayos. Nosotros siempre alejados. Y aquí nos dice que regalo a los dioses los nuevos unidades que reclutan llevarán este objeto mágico que les sanará cuando infrinja una baja enemiga. Mira, esto está muy bien, mira por dónde. Vamos a crear este y después crearemos el otro. Le decimos que aquí pues tenemos, vamos a crear un 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un grupito bueno que de caña. Y aquí vamos a lanzar. Mira, está saliendo ya. Venga, atacarlo. Ahí si salen, perfecto, ya están ahí. Atacar. Y atacar.
Venga, 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 venga. Vamos a ir atacando, atacando a todo bicho viviente. Y vamos a ir a... Le decimos que dónde está el jefe. Jefe, te mando una unidad especial. Como estamos muy, muy mal, ¿eh? Estamos muy, muy mal. Estamos muy mal. Mierda. Nos quedan cuatro. Vámonos. Vámonos aquí. Nos hemos quedado con tres solamente. Tres arqueros. ¿Pero esto qué es? No, 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 no. Esto no puede ser. Vaya vergüenza, vaya vergüenza. Y ahora nos vamos a recuperar en este poblado. Pero que es una vergüenza, qué vergüenza, Dios mío. No ha atacado como le ha dado la gana, ha hecho lo que le ha dado la gana con nosotros. Y la verdad es que vergonzoso como hemos quedado. Vergonzoso como hemos quedado. Pero bueno, vamos a intentar de alguna forma. Tenemos ahí una torre. Vamos a intentar de alguna forma. Construir más. Y vamos a ver. Aquí también. Una superpoblación. Vamos a intentar construir una superpoblación. Y vamos a conquistar. Aquí tengo otro más. Así que he hecho. Venga, población. Cuanto más población tengamos, mucho, mucho mejor. Y vamos a decirle que no tenemos. Venga, este sí. Y este tenemos a 7. A 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Venga. Los que la. Tipo de. Que lancen lanza. Los arqueros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a empezar ya a crear un ejército para que esto no vuelva a suceder. Y lo vamos a mandar con el primer ejército que tenemos aquí. Que ya se habrá recuperado, efectivamente, ya están recuperados. Pero también vamos a mandar a dos monjes que nos sane de todo tipo de lo que nos pueda suceder. Son una especie de curandero que estando cerca de nosotros nos va pues curando, tipo médico, tipo paramédico, tipo enfermero, que al ejército pues lo va sanando, que diga. Y vámonos para acá, le vamos a decir a que se vaya, que este es el jefe, así que salgan todos y que se vayan para su nuevo destino, salgan del cuartel general, se vaya a la población cercana y que ahí pues estará el nuevo comandante en jefe para vamos a atacar a este lugar, que fijaros ya. Vamos a ver si se acerca. Venga, vamos a formar todos. Venga, a formar. ¿Está ya todo formado? No, no. Venga. Lo vamos a volver a formar. Venga, venga, venga. A formar todo. Venga, los sacerdotes también. Perfecto.
Mira, fijaros el sacerdote que la verdad es que ya está haciendo todo lo posible. Mira, ya lo al jefe ya lo tienen saleado, ya lo tienen curado. Y esto, pues nada, vamos a conquistar esta zona donde ya teníamos este problemilla, que le vamos a dar una solución lo antes posible. Y fijaros que ya no somos los clásicos. Venga, esto ya. Vamos a dar un poquillo más. Vamos a dar una mejilla más. Nos sale una mejilla más. Nada. Ahí va. Venga, vamos a por todas. A por todas, aquí no hay ni retirada ni rendición. A por todas. Vamos a darle la del pulpo. Y la torre, a todos los que estén alejados con flechas, darle la del pulpo. No dejar que ninguno se escape. Fijaros todos los que hay alrededor con arcos y flechas a caballo. Y la verdad es que... Y esto, pues nada. Vamos a ver. Aquí tenemos el jefe. Aquí tenemos... Bueno, continuamos. Pues creo que ya nos queda nada. Mira, ya lo tenemos conquistado. ¿Ha visto cómo le hemos dado la del pulpo? ¿Por qué? Porque tenemos un ejército bastante competente. Tenemos arquero, tenemos personas con lanza, tenemos estos curanderos que nos ayuda. Y ahora cuando saquemos a nuestros personas de caballo, que también están, pues le diremos que bueno, que se acerque a y que nos sane también. Ahí está. Y vámonos para el otro lugar, que tenemos aquí otro sitio. Ahí está. No vamos a dejar. Bien. Vamos a dejar que salgan. Y que... Bueno. No vea. Ahí va. Vamos a por todas. Ya con este ejército automáticamente tenemos que ir a por todas. Ya no se trata de ir de buena, sino que tenemos un ejército competente, un ejército bueno. Y automáticamente no nos podemos, pues, venir abajo en ningún momento. Así que a por todas. Tenemos aquí para construir 4000 de guerreros de élite. Perfecto. Y vamos a mirar aquí. El fortín lo vamos a reforzar con 1000 monedas de oro. En el momento que lo tengamos, lo reforzamos. Y aquí, pues igual. Vamos a nuestros sacerdotes que tengan todo lo que necesiten. Bueno, pues ya tenemos. Por lo visto, nos están atacando de todos los sitios. ¿Esto qué es? Lo que yo estaba diciendo con el tío de... Con esta gente de las piedrecitas, que parece que no, pero no vea. Nos quedamos para ello, cuando menos te lo esperas, nos está dando la de pulpo. Pero esto, ¿cómo puede ser? Nada. Yo siempre os digo, al enemigo ni agua. Fijaros como no han dado la del pulpo,
Nada, en estas condiciones, la que estáis viendo arriba, no estamos para luchar. Así que vamos a regresar o bien vamos a mirar a ver en qué posición estamos para ir hacia un lugar donde podamos pues reponer energía. En este caso tenemos una población aquí cercana. Le vamos a decir que vamos hacia allá. Y aquí, en el momento que ya estemos bien, automáticamente, pues... Y... Vamos a ver. Vamos a generar otro guerrero. Y vamos a generar... otro guerrero y vamos a generar aquí también otro ejército. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada. Estoy contando y no me estoy dando cuenta de que no tengo monedas para comprar. Es una cosa que hay que mirar. Si no tengo, no puedo comprar. Vaya, vaya, vaya. Y nada, aquí tenemos a este ejército que se dirige a reponer energía al poblado cercano, que aquí tenemos el poblado. Y que bueno, aquí tenemos uno de nuestros guerreros preparado. Y que bueno, ahí tenemos pues... Aquí tenemos tres acuartelamientos. Yo creo de que teniendo estos tres cuarteles... vamos generando pues no vea, y después tenemos otro aquí. La verdad es que podemos conseguir mucho objetivo. Bien, aquí ya nos estamos recuperando la piedra esta, nos está ayudando también, y los curanderos también, de todas las heridas y demás de estas luchas que hemos tenido. La verdad es que tiene WhatsApp, pero la verdad es que la aldea, el fortín de adiestramiento, y prácticamente pues lo que estáis viendo. A ver si creamos, pues aquí tenemos, eran 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tenemos arqueros que salen, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y los de... no, esos son los de las lanzas. Y aquí tenemos los arqueros, que tenemos 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9 y 10. Yo creo que... Así. Yo creo que con este grupito bastante bueno, un grupito bueno. Lo vamos a sacar ya para el... Ahí está. Ya lo tenemos fuera, el grupito. Y le vamos a decir que bueno, que el jefe es este. Automáticamente ya tenemos a... Venga, a formar todo el grupo. Y nos faltan los dos sacerdotes, que vamos a ponerlos ya en plantilla también. Aquí tenemos uno. Modo ahorro de la batería. Ay, ya se me está yendo la batería. Y nada, a ver si lo voy creando. A ver, venga,
asesino que se acerque hasta este. Ya tenemos los dos sacerdotes. Y tenemos aquí lo metemos dentro a todo este ejército. Y bueno, espero que os haya gustado esto del Imperium 3. La verdad es que está muy bien, muy dichaído. La verdad es que pasa los minutos, los segundos e incluso la hora, porque son 50 minutos. Y que la verdad es que solamente hay que aplicar la lógica y saber que cuando hay un ejército superior a un ejército inferior, el que gana es el superior. Es por lógica. Y sobre todo utilizar estrategia de que si tenéis arquero, alejaros para combatir al ejército en sí, porque van lanzando flechas y va disminuyendo la posibilidad de vida. Si tenéis uno de cuerpo a cuerpo y tenéis el mismo ejército, contar. Si son 20 y ustedes tenéis 20, automáticamente, pues posibilidad del 50%. Pero si tenéis 22 soldados y tienen 22 soldados, tienen 20 soldados, ustedes tenéis más posibilidades de ganar la batalla. Así que nada, espero que os haya gustado. Suscribirse a mi canal y hasta el próximo vídeo, hoy en Imperium 3, un juego que la verdad es que distrae y la verdad es que está ahí para todos los que queráis. Nada, hasta el próximo vídeo. Venga, hasta luego.